you. Yeah, we've watched her for 9 years. 9 fucking years, cunt. Remember, we were here first. Cunt. We were here first. Illegitimate. Let's get La Migra here. Let's get ICE here, right? What, bro? You got a problem with it? You got a business license? You got a license from the health department? No, you don't, do you? You know me. I haven't been in your face in a while. You should be embarrassed. They can't even. You should be embarrassed. You should be embarrassed on yourself. Real grown up. A grown ass man acting like a little kid. Get out of here, bro. Hey, get out, dog. Hola, ¿qué tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita? Estamos aquí en un nuevo video. Y es que un ciudadano estadounidense agredió verbalmente a un inmigrante mexicano porque según él, su puesto de tacos estaba obstaculizando una zona que regularmente frecuenta. El enojo del agresor llegó a tal grado que amenazó con echarle a la migra al mexicano. La gente que se encontraba en el lugar intentó en varias ocasiones calmar a esta persona de origen estadounidense, quien no paraba de ofender al vendedor de tacos. Conforme avanzaban los minutos, el agresor enfureció más, incluso se acercó al negocio y causó daños al puesto de tacos, que según el dueño fue de $300. Pese al escándalo que se armó en el lugar, la policía no llegó y el inmigrante no tuvo más que recoger sus productos del piso e irse a casa. Por último, cabe decir que estos hechos ocurrieron en Long Beach, California. Esta no es la primera vez que un inmigrante es víctima de xenofobia. Meses atrás, una mujer afroamericana destrozó un puesto de tacos de un inmigrante mexicano. Y bien, amigos, esta ha sido la nota del día de hoy. Me gustaría saber tú qué piensas al respecto, así que coméntalo aquí abajo en esta caja de comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos en un siguiente video. Bye.